Hoy Las estamos viendo desde la cámara de seguridad Sonrían, no, las no estamos viendo No los estoy Yo los estoy viendo. soy a mi hermano <laughs> ¿Cómo andan? <laughs> ¿Cómo andan, chicos? Muy, pero muy buenos días. Feliz inicio de semana. He ¿eh? vuelto lunes. Me encanta el look de Eva, de Eva acá, pero me okay. estaba mirando las. Eh, la, me quedé colgada con. ¿Viste con la las manguitas? Manga. Sí, sí, claro, porque tiene están. Una obsesión con porque las están re-in ahora, eso. No abullonadito. Espero que Denise siempre me diga para que yo ahí guíe. Abullonada. Abullonada. Ahí, ver, ahí está, no, porque están re-in, por eso. Y me encanta esta onda, medio Animal Prince, sí. ¿Viste que le estamos vigilando? I am watching you. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Y bueno, arrancó la semana y lo prometido es deuda. Toda esta semana vamos a dedicarle a todas estas teorías. Bueno, hay muchas en realidad, pero vamos a tratar de tocar las más importantes. Y tiene muchas aristas este tema, como es el coronavirus, porque más actual, imposible, ¿no es así? Entonces vamos a empezar a tocar un poco desde las teorías más antiguas. Hasta las más nuevas, llegando por ejemplo a lo que ya es y se está hablando últimamente, que es el Big Pharma, y obviamente tiene que ver con los medicamentos y demás, y ya quién tiene la vacuna, cuánto generarán ingresos para la empresa, la empresa al final va a ser ya están las universidades, más quienes van a producirla, cuánto dinero hay detrás de eso, quiénes serán los beneficiarios monetariamente, digámosle. Pero antes de llegar a eso, que ya lo hablaríamos ya el día viernes, vamos a arrancar hoy con un poco, con lo, con lo más antiguo, por así decirlo, que había surgido. Hay que recordar que el primer caso se había dado, o el primer caso confirmado, se había dado en diciembre de 2019 en Wuhan. Y a partir de ahí empezaron una serie de aristas. Aquí mismo habíamos tocado lo que era ya el evento 201 con Bill Gates, que había promocionado en ese momento, donde se habían juntado allá por octubre noviembre haciendo todo un evento que simularía o sea se trató ese evento de la simulación de una pandemia que ataque al mundo oh sorpresa verdad sorpresa. Ambas después verdad sorpresa unos meses después eso sucede solamente que la la, la fórmula que se había puesto ese día o en realidad el simulacro que se había hecho en realidad era en Brasil en una granja donde sí cerdos habían a través mutado con los eh, murciélagos y esto a su vez a los humanos y se convirtió en una pandemia. A partir de ahí empezaban a salir las preguntas de, ellos ya sabían que esto se venía, esto ya estaba eh, hablado entre famosos las grandes familias que dice ese, el nuevo orden mundial maneja en el mundo, a partir de ahí también en ese evento se presentó la vacuna, en realidad no es la vacuna, hay es que explicarlo un poco más, un poco más detallado. Es como la nanotecnología, que serían como un implante de microchip a través de una vacuna para mapear. Le habíamos contado acá a las personas, como para saber. Eva lleva al aeropuerto a través del microchip implantado, que, era de la, de, que se está desarrollando a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, Entonces yo iba a saber si Eva ya estaba vacunada contra el coronavirus. En realidad, contra la pandemia, que en ese momento X se trataba. Y también hacía un, un mapeo del estado de salud de Eva y saber un poco eh, el estado en el que ella va a ingresar a ese país. Básicamente era para tratar de eso y a partir de ahí se hablaba mucho de, en realidad van a saber todo el tiempo dónde estamos, porque puede ser también una forma de GPS. También en ese momento, entrando un poco en aquella cuarentena dura que teníamos, se lanzaban los satélites de Elon Musk, no el SpaceX, el Dragon, el Dragon Cruise, sino los satélites que se lanzaban para hacer toda esta conexión que habíamos hablado de tener mayor velocidad en Internet y también yo les contaba que era cierto que Elon Musk estaba desarrollando o está desarrollando también con la nanotecnología como la implantación de microchips en el cerebro para curar enfermedades y también para hacer como superpoderes o sea ser mucho más sanos superdotados con alguna que otra habilidad que uno tenga a diferencia del otro por más macabro sorprendo sorpre, eh, algo sorpresa que les pueda hacer es cierto no estoy diciendo que esa tecnología la tenemos hoy, pero sí se está desarrollando. A partir de ahí también surgieron estas teorías de que no, en realidad estos satélites son los que se van a conectar con las antenas 5G. Recordemos todos los problemas que trajo esto, eh, muchos incidentes a nivel mundial, también ya aquí en Paraguay con respecto a ataques a antenas. Esta, estos satélites se van a conectar a estas antenas, van a poder diseminar eh, los virus que quieran. Bueno, una serie de hipótesis. Hoy vamos a ubicarnos un poco más. En lo que había sucedido, y ya habíamos hablado también en este bloque, de eh, lo que habíamos hablado es de David Itcat, en realidad, que había dado una entrevista en, para el London Real, eh, una entrevista británica. Yo le había contado que la entrevista de por sí se bajó, pero todavía la pueden encontrar, yo la estuve buscando, la pueden encontrar todavía, por ejemplo, en Facebook, está dividida en tres partes, está traducida al español y al francés. Bueno, esta entrevista de casi ahí está el señor David Itkett. Eh, hay que dar un dato, él era un exfutbolista británico que no, no, no llegó a grandes logros en su carrera en cuanto al fútbol. Bueno, un exfutbolista, periodista, después británico, bueno, empezó a tener un auge con todas estas teorías conspirativas. Como yo les había, vamos a recordarle un poco, hablaba tanto de, de los reptilianos, él había descubierto a Eva y a su tío y a todos los que vinieron con ella en la nave espacial y él fue el que primero planteó. Implementó, o en realidad implantó, mejor dicho, esta teoría de los reptilianos, que nos reímos y todo, pero después vieron cómo habían muchos datos que claro, te estaban a... pensando y demás. Bueno, él lo había hecho, se hizo muy popular, pero hasta hace poco, cuando yo había hablado de él, todavía no había sucedido. Hoy sí, ya YouTube le canceló su canal de cuentas. Algo muy importante, porque YouTube no suele hacer eso. ¿eh? Sí. Eh, YouTube es, debe ser una de las aplicaciones el social media más abiertas, que tiene más apertura. Por eso es que muchos de los YouTubers... Pueden y yo siempre les recomiendo cuando ven una información que hay que hacerlo en los canales oficiales. También hay que ir un poco a los youtubers y demás. Y cuando digo youtubers, no estoy diciendo estos que son los gamers, juegos, tutoriales de maquillaje. Hablo de aquellas personas que tratan temas, por ejemplo, algo más para las teenagers. No por ejemplo, nada. sería Paulette. Pero sí toca temas interesantes que uno pueda aprender. Pero YouTube, eh, la característica es que no cancela ni bloquea así nada más videos y menos cerrar cuentas. Pero con todos los incidentes que a través de esta entrevista hubo, sobre todo con el 5G, bueno, YouTube tomó la decisión de cancelar la cuenta. ¿Qué había dicho acá para rememorar un poco? Bueno, la primera teoría sería que el coronavirus no existe. El COVID-19 no existe. O la COVID-19, porque es la enfermedad, es la, la enfermedad COVID-19 no existe. Es lo que planteaba, entre otras cosas, aquí David Itker. Decía que los tests que se están usando... Por lo general iban a dar positivos, son test falsos y se iban a empezar a dar. Que en realidad, lo que nosotros también estamos viendo acá, ¿verdad? Que mucha gente, incluso en las redes, no sé chicos también si ustedes van rememorando, gente que empieza a decirme, voy a hacer el test, y mismo pasó en el mundo del fútbol, después lo hice en un laboratorio privado y el resultado me daba negativo. También le había pasado incluso a un diputado, si, bien, si no me equivoco. Entonces él hablaba de esto. Otro de los temas que tocaba era justamente de la colocación de estas antenas 5G que se estaban haciendo de forma rápida durante la cuarentena, porque a través de ellas era que se producía y por eso llegaron los ataques, la forma más rápida de expansión del coronavirus. Y hablaba y daba el ejemplo de Wuhan porque fue la primera ciudad en toda China que había implementado 100% el 5G. También había hablado de esto, de Elon Musk y los satélites que estaban conectados. Hablaba, por ejemplo, de casos estadísticos en Lombardía, en Italia, donde tenían una alta tasa de mortalidad por coronavirus, pero decía, el año pasado también morían esa misma cantidad, porque eh, Lombardía, al igual que Wuhan, la polución está muy contaminado el aire. Pero también salían desde el Ministerio de Salud de Italia, porque fuertes declaraciones fueron estas al, decir, al comparar, porque en Lombardía hay muchos casos anuales de problemas respiratorios que terminan en la muerte. Entonces tuvo que salir el Ministerio de Salud, justamente de Italia, más precisamente en la región de a contar que sí, que es cierto, que la tasa de mortalidad por casos respiratorios es muy alta ahí debido a la contaminación del aire, pero que tenían perfectamente las estadísticas para mostrar que con respecto al año pasado este se, do, se dobló. La cantidad, obviamente ese doblaje, esa duplicación se produce a través del coronavirus, que no es para decirle a la gente que por eso que son los mismos números con respecto al año pasado. A él también le apoyó una persona, él es un británico y a él también le apoyó una persona que no es desconocida en este bloque que se llama Alex Jones. Alex Jones es un periodista eh, americano que incluso sigue de cerca mucho lo que pasa en el grupo Bilderberg. Y es la persona que yo les había contado de cuando llegó al aeropuerto, lo habían retenido sin motivo alguno unas cuatro horas hasta que termine la reunión del grupo Bilder y después lo liberaron. Alex Jones también apoya esta teoría con respecto a que el coronavirus en sí no existe y de que en realidad uno termina eh, muriendo falleciendo por todas las complicaciones debido a esta gripe mucho más fuerte pero es una gripe al fin definida por todas estas enfermedades de base que hoy escuchamos normalmente muchos eh, ellos alegan y dicen que hay muchos médicos que han mostrado a través en su momento David y Candel los canales cuando tenía su canal de YouTube muchas, muchos informes de médicos que también avalan esto que él dice que el coronavirus en realidad no existe cuando digo muchos médicos me refiero en un total mundial de 200 médicos más o menos, en comparación con los otros que, o con la OMS, que dice que sí si existe, ¿verdad? Y que es real y que hoy sabemos que, que es la causante de muchas muertes a nivel mundial. Pero que estos médicos siempre terminan rezagados en la red y nunca terminan de viralizarse. Pero sí, en la red hay muchos videos de muchos médicos que aseguran que esto no es real. De vuelta, cuando yo hablo de muchos médicos por ahí a nivel mundial no es un número interesante, pero estamos hablando de alrededor de 200 personas que avalan y dicen y que se apoyan justamente estas dos personas, David Ickett y Alex John diciendo, bueno, son los expertos los que hablan y ellos son los mismos que están diciendo que esto no existe. Esa sería la primera teoría y es una de las más antiguas, hoy una de las más descartadas también, la de que el coronavirus no existe. Y se había dado justamente aquí donde les decía en este London Real en esta entrevista y después se fue viralizando de manera muy rápida y debido a eso se le canceló el canal porque entre otras cosas no era tanto que decir que el coronavirus no existe porque eso se puede demostrar con, con estudios y demás y obviamente con los casos que se están dando pero sí con los incidentes que habían en las antenas 5G ya a nivel mundial. La siguiente teoría que hoy vamos a tocar es vamos a hablar desde China a Estados Unidos porque también la fuerte es desde Estados Unidos a China. Y es justamente de que el coronavirus fue llevado por el ejército de Estados Unidos a la ciudad de Wuhan. ¿Esta teoría en qué se basa? En octubre del 2019 se llevó a cabo los Juegos Militares Mundiales, que se hacen como en los mundiales cada cuatro años. Son Juegos Militares exactamente, donde se reúnen lo mejor de las fuerzas armadas militares de cada país okay. para tener un momento de, de esparcimiento, pero así también para compartir información en cuanto a tecnología, demás y avances un evento muy importante que se llevó a cabo en la ciudad de Wuhan. Se habla que este fue el momento, y esto lo había tuiteado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Sao Lijian. Li Lijian había dicho y había tuiteado, creo, no lo había confirmado, que el ejército de Estados Unidos trajo el virus a Wuhan. ¿Qué? A partir de este tweet para que vean que un tuit puede causar muchas cosas, a partir de este tuit se empezaron a generar investigaciones también se entendía mucho que puede ser la respuesta que en ese momento el gobierno chino daba a todo esto que Trump quería implementar, que era el virus chino, el virus chino, porque no sé si recuerdan, si nos estamos remontando otra vez allá por abril, mayo y demás, que él todo lo que tuiteaba era el virus chino, el virus chino, y había mucha gente que compartía ya con él. Es más, yo hace unos tres días estaba leyendo en el timeline de mi Twitter y leía a alguien que decía, eh, estaba hablando con respecto al fútbol, y hay ah, por culpa de este virus chino. Claro, o sea, ¿Evidentemente? Chino. Claro, o sea, evidentemente maldito ha maldito. quedado, ¿verdad? Bueno, entonces, a raíz de todo esto, fue China la que dijo: no, señores, nosotros tenemos información, nunca revelaron fuentes ni demás, pero de que en, este en estos juegos, el ejército de Estados Unidos lo trajo a la ciudad de Wuhan. No solo porque Wuhan era el lugar donde se iban a hacer estos juegos militares sino porque la ciudad en sí era perfecta por la proximidad a un puerto, ¿verdad? al que justamente el embarque y desembarque de cosas uno puede recibir expandir el expandir ahí de como loco. Y por el mercado de Wuhan, por la cantidad de afluencia de personas que había ahí, pero también por la cantidad de animales exóticos, digámosle, que se consumían en el lugar y que estaban a la venta. Entonces fue el portavoz del Ministerio de Relaciones de China, justamente ahí lo ven que dijo. Eh, Sound Yan dijo, en un tuit, y después el, el, la República China, el gobierno de China tampoco fue marcha atrás diciendo, él no nos representa lo que él dijo en su tuit, es de manera personal, porque hay que entender que cada tuit, por más de que vos seas Eva, conductora de América, lo que vos digas en tu tuit no corresponde a lo que diga América. No, el gobierno salió tampoco a defender. Pero a dejarlo ahí e incluso a decir que ellos también están con sus informantes teniendo, eh, recabando datos que aseguran que fue el gobierno de Estados Unidos que este virus fue creado, que este virus fue creado allá y transportado por ellos a China, a Wuhan, por todas las características que esta ciudad tenía. Esa era una teoría que realmente yo al menos desconocía, o sea, hay miles de teorías de de cómo se inició el virus al fin, ¿verdad? Un virus que sabemos que existe, que tiene demasiadas muertes ya a sí. su paso. 731.453. Sí. Pero una, una de esas que no manejamos por ahí es esta de Estados Unidos a Chile. Sí. No sé qué piensan ahí Denise y Oscar, los chicos en el estudio, pero bueno. Ay, a mí me cuesta tanto creer estas teorías porque eh, eh, los resultados están a la vista, como Eva lo decía, ¿verdad? Cuánta gente perdió y sigue perdiendo la vida pero pero sí es interesante. claro en el caso de que el, el covid no existe sí. pero en el caso de que existía y cómo y cómo se expandió cómo se expandió aquí entramos ya en una cuestión geopolítica claro. porque las, el miércoles vamos a hablar de Estados Unidos para China cuál es la teoría pero la de China para para el mundo pero para muchos dicen para defenderse de este virus chino es de que esto no, fue transportado unidad. por el ejército de Estados Unidos. Que no estoy diciendo que sea, pero imagínense, tan descabellado, después de todas las cosas que hemos descubierto en este bloque, eh, algún día a la luz va a salir de si realmente fue algo que sucedió cuando, por ejemplo, vimos Contagio con sí. Kane sí. Widden, eh, que había sucedido en la selva, cómo llegó del, del murciélago, uh -huh. y que se dio en un mercado, pero también hemos visto incluso películas donde se han generado y se generan en laboratorios, pero no en busca de contaminar claro, a por la errores realidad, humanos. Por errores realmente. humanos justamente, pero aquí mucho se hablaba, ¿por qué geopolítico? Porque no es solamente para defenderse, hay que ponerse contexto, no es solo para defender el decir el virus chino, es también el ataque entre Estados Unidos y China, porque China se está convirtiendo en una potencia realmente mundial, económica mundial, con el poder... De vuelta económico que tiene China puede acceder a muchas cosas estamos hablando hemos llegado al punto yo les contaba la semana pasada de que tienen hasta el 15 de septiembre para vender TikTok o de, o de otra forma será bloqueado yo no sé si se dieron cuenta después del bloque empezaron ese lanzó a través de Instagram porque lo está, están haciendo una aplicación en Estados Unidos parecida a TikTok se empezaron a lanzar los reels justamente, se empezaron a lanzar por esto porque las negociaciones no están avanzando. Twitter mismo también se metió en la puja de la compra de TikTok. También ya ha hecho su oferta para comprar, pero la puja no está avanzando y el gobierno chino es el que está respaldando a Biden que es la empresa de TikTok para no venderla. Esto va a significar un impacto económico muy importante y la primera vez que una aplicación se bloquea por estas razones, porque cuando de repente nosotros estamos en, en, en Twitter, en Instagram y demás y queremos acceder a un video, no nos sale la reproducción porque nos dice por nuestra por nuestra zona. Claro. Pero en realidad es por una cuestión de compra de derechos y demás nada más. Pero que se bloquee una aplicación en esta en estas cantidades, en este volumen de 41 millones de personas, que de vuelta. No significa 41 millones de usuarios, es el triple porque a Eva mínimo le siguen tres personas. Claro. Entonces, esas tres personas también van a dejar acceso, esas personas en el resto del mundo, porque Eva puede estar localizada en Estados Unidos, yo la sigo, y básicamente yo voy a tener bloqueado el acceso a Eva. A eso se refiere, y sin también, también nos ponemos a imaginar, cuando nos vamos al centro comercial, nosotros acá no usamos tanto esa palabra, pero cuando nos vamos a un centro comercial, llámese mall, llámese shopping, shopping y demás, tenemos muchos productos chinos hoy que vemos, ¿verdad? Desde las cosas más simpáticas que son las luces para los celulares y una infinidad de cosas para las casas, y todas esas son chinas. Justamente se hablaba, por eso se planteó esta teoría, de que es la forma que Estados Unidos hacía para quebrar la economía china y mandarla de vuelta a la recesión. Por eso existe esta teoría. Muy interesante. Muy, muy bien. O sea, a ir conociendo, de hecho, en el transcurso de la semana las siguientes. Sí. Así que ya saben, hoy la de hoy era la menos descartada, es la que el COVID-19, eh, sobre todo por un británico, dice que no existe. Y que Estados Unidos fue el que llevó en los juegos militares de octubre del 2014 a, eh, 2019 a Wuhan el virus. Muy bien. Así que ya saben, bueno, el miércoles vamos a estar hablando un poco ya de esta viróloga que se escapó de China, demás. Vamos a hablar de, de lo que sería como arma biológica, en realidad, ya por eso decía, de Estados Unidos, la teoría que tiene Estados Unidos hacia China. Y bueno, así que el miércoles vamos a estar con eso y el viernes vamos a ir un poco con Big Pharma. Permítanme entonces despedirme y agradecerle a la gente de Sassy Sister que siempre me viste. Qué lindo coloide gordo llama la atención. Muy bonito. Me llamaba otra vez la atención el bus. La vez <laughs> pasada usé las mangas, hoy usé esto para, para <laughs> llamar la atención, la atención en el bus cuando venía. Así que gracias a la gente de Sassy Sister saben ya dónde encontrarnos en Instagram y en Facebook. Perfecto. Nos vemos entonces el miércoles. Miércoles. Perfecto. Gracias Sil. Gracias Eva.